noche, que estoy soñando o de verdad hemos vuelto a lo presencial. Hemos sobrevivido. Hemos llegado hasta Anaheim, California. Qué lindo se siente volver y compartir contigo todos esos viajes increíbles. Si eres fan, agárrate con lo que viene, porque Star Wars Celebration 2022 recién comienza. Hay una cantidad de gente que está igual de feliz con nosotros. Chiqui, ¿estás listo para dejar todo tu sueldo y dejar que tus hijos no coman por un mes para que te lo gastes comprando muñequitos? ¡Vamos! Hoy ese es el gran centro de convenciones de Anaheim, es The Arena, donde entran más o menos 7000 personas. Los fans no pueden más, ya están empezando a llenar todo ese auditorio, porque aquí, en esta pantalla, Lucasfilm presentará el primer evento de Star Wars Celebration. Sin escape, está aquí. And creative fans in the world, Star Wars fans. Hello there. Star Wars Celebration! Hey! So nice to be here. It's gonna be called Star Wars Skeleton Crew. Willow. Terminar el panel de Lucasfilm. ¿Y quién nos dijo hola cuando entramos? We are back. Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi. Annie, you're breaking my heart. Una sorpresaza. Novedades, viene una serie protagonizada por niños del universo Star Wars, pero no es una serie infantil. Vamos a ver a qué va, y el protagonista es Jude Law. Ajá. Además, también presentaron imágenes detrás de cámara de Ahsoka. Están filmando en este momento la película. También nos mostraron un poquito de Mandalorian 3. Y le celebramos el cumpleaños a John Williams, leyenda viviente, 90 años. Ya ha estado con la orquesta tocando acá, mira, la piel de gallina. ¿Cuántas veces en la vida puedes ver a un genio viviente? ¿Qué otra novedad? Espérate que me acuerde, ¿eh? Andor, la serie protagonizada por Diego Luna, y apareció de sorpresa mi tío Harrison Ford. A él que no le gusta mucho estas cosas de los fans, apareció para saludar a John Williams y anunciar también que Indiana Jones, la nueva película, se estrena en junio del 2023. ¡Qué lindo estar de vuelta en los eventos! ¿Lo viste en Cine Escape? Mi amigo Jon Favreau, el popular Happy, ha montado esta exhibición sorpresa. Nadie sabía que iba a estar acá. Miren la sonrisa de bienvenida que nos da. ¿Entramos? Uno de los éxitos de estas temporadas de Mandalorian es que quisieron hacerlo como la vieja guardia, old school, es decir, construir de verdad a las criaturas, como este Rancor, que se hizo famoso en El Regreso del Jedi, que fue un muñequito de este tamaño, animado cuadro por cuadro. Ahora dijeron, vamos a hacerle un animatronic. Es un Rancor joven, ¿eh? Porque el de Regreso del Jedi era bien papeado, así como... Y era bien tacuche, así como... No, pero bueno, son buenos, en verdad. No le tengas miedo. Si te encuentras un Rancor en la calle, adóptalo. No le tengas miedo, son buenos. Nadie se esperaba ver a estas naves del episodio 1 en Naboo de vuelta en la pantalla. Qué capos que son, ¿no? Aquí está el mando con Grogu. Oh, mira Grogu ahí en su cabina solito, tiene su propia cabina. Este es el modelo que se utilizó en la serie, el que viste cuando lo van reconstruyendo poco a poco. También se hizo a tamaño real para las escenas espectaculares. ¿Se acuerda esa memorable escena del final de Mandalorian 2 cuando entra Luke y todo? ¿Ya te spoileé? Bueno, acá están los Dark Troopers. Hicieron todos tamaño real para esa escena increíble en la que están todos ahí enchufados, cargando su batería. Este es uno de los modelos que se utilizó. Dark Trooper, Storm Trooper, Flame Trooper, Black Trooper. ¿Cuántos Troopers hay? Todo Trooper. Hasta Ava tiene su canción. Super Trooper. No la puedo poner porque por derecho YouTube me corta. Pero tú ya sabes qué canción es. Uno de los villanos más celebrados de Clone Wars lo vimos ya en live action, Cad Bane.
¿Qué tales escenas se mandó? Y alucina que técnicamente no es que lo hicieron por computadora, no. Este es el traje original y la máscara original, que la hicieron tan bien que el actor que lo usaba la tenía pegada a la cara y toda su gesticulación, todas sus emociones se transmitían acá a mi compadre, que es, sabes que es primo lejano de Voldemort, ¿no? Y todo eso lo pudo interpretar el actor utilizando esa máscara. Increíble, ¿no? Cómo es la tecnología. Bien asado, no le da chistes, ¿sabes? No le gusta. Mira, acá está técnicamente lo que te explicaba hace un ratito. El actor está ahí, ¿no? En el maniquí. Tenía que utilizar ese prostético, unos lentes con los ojos rojos que iban dentro, con esa mirada así tenebrosa, dientes postizos, el mentón pegado y todo un sistema hidráulico para que él cuando hablara y diga sus textos se transmitiera a través de todas esas cosas que tenía pegada a la cara, alucina. Todo esto creado por Industrial Light and Magic para la serie de Boba Fett. Chiqui, ¿no sientes que huele así como, como a perro mojado, así un olor raro, así como, como, no sé, a vaca peluda, algo así, un olor extraño? ¿No sientes? ¿Te has bañado hoy día o no? Algo siento. Banta. Hola, papucito. Tranquilo. Ay, no más, hijito. Qué belleza de animatronic. Estos son los detalles de las producciones que nos gustan. Y por algo Star Wars es Star Wars. Porque son cosas como estas. Cuando es todo pantalla verde, así, no. No pasa nada, ¿no? Antes era un elefante. ¿Quién? ¿Y tú? Mira, qué lindo el Banta. Banta. Qué lindo. Me da pena porque en Star Wars siempre les dan vuelta, ¿no? Los primeros en bajárselo son a estos. Qué maldad. No, tranquilo, es broma.